Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. El día de hoy tenemos a nuestra compañera. Ella es Laura Ivette Enríquez. Laura, ¿cómo estás? Bien, buenos días. Gracias, maestra. Pues estamos de manteles largos porque hoy justamente le toca a Laura arrancar con este ciclo de conferencias, estas ponencias. Que vamos a tener del día de hoy, 25 de julio, hasta el día 26 de agosto. Algunas se van a transmitir aquí, otras se van a transmitir a través de Instagram y otras se van a transmitir en el canal de YouTube, todo desde las cuentas de Duelo Respetado Podcast. Y bueno, déjenme que ahora no sé qué hice aquí. ¿Cómo estás, Laura? ¿Nerviosa? Un poquito, más o menos. ¿Qué dices? Tantito, tantito. Tantito, tantito. No, no es lo mismo platicar por teléfono que platicar en vivo. Ya sé, ya sé. Ahora no me encuentro. ¿Qué tal, Laura? Ya no me encuentro tu presentación. ¿Ya ve, No me maestra? encuentro tu currículum, pero déjenme que les platique que Laura es. Trabaja en el ambiente hospitalario y además está muy interesada en implementar en este ambiente precisamente todas aquellas adecuaciones que se necesiten mientras seguimos trabajando en la ley de cunas vacías, precisamente para dignificar el trato humanizado a las familias que atraviesan por este proceso de duelo. Y bueno, tiene una ponencia maravillosa, pero Laura, platícanos tus generales. A ver, cuéntanos cuál es tu formación, porque no sé qué hice, que lo borré y ya no lo tengo aquí a la mano. Discúlpame, por favor. No se preocupe, maestra. Bueno, pues buenos días, compañeros. Soy Laura Ivette Enríquez Ávila. Tengo 52 años y tengo más de 30 años en el ramo hospitalario. Estudié homeopatía. Hace 4 años terminé un diplomado de tanatología integral. Y pues bueno, dentro del ámbito hospitalario, nos damos cuenta de tantas cosas que se va por ende, se te va antojando una cosa y otra cosa y otra cosa y te empapas de todo esto. Hoy en día estoy terminando el diplomado aquí con la maestra Geo y la verdad estoy muy contenta, muy emocionada. Es un diplomado muy emotivo, pero lleno de muchas cosas que te hacen ser más resiliente, te hacen ser más madura. Y por qué no tener un apoyo para el familiar, para el vecino, para el paciente, para toda la gente. Siempre quiere alguien que le escuche, que tenga su hombro a un lado. Y nosotros podemos estar ahí. Somos acompañantes. Así es, Laura, así es. Maravilloso. Y bueno, no te quito más el micrófono, Laura, si quieres empezar a compartir y arrancamos con tu ponencia. Gracias, maestra. Hola, buenos días. Como les comentaba, soy Laura Ivette. En esta ocasión me tocó dar una conferencia de la que estoy muy emocionada y muy orgullosa porque es algo en lo que siempre he estado, convivo con pacientes, estoy en un ámbito hospitalario y pues bueno, tenemos que implementar algunos detalles que les favorecen a todo el personal, que le favorecen al personal de salud, a los pacientes, a los familiares, y pues bueno, espero que les guste, que tenga algo que les favorezca, y pues arrancamos. Desde hace varios años que estoy dedicada al área de tanatología, con unos resultados muy buenos, somos acompañantes, no somos psicólogos, y la gente necesita siempre que alguien esté escuchándola. Me siento muy orgullosa de estar en donde estoy, de ser quien soy y de poder apoyar al personal de salud. Trabajo en un hospital y esto me hace ser cada día más fuerte.
Uno de los objetivos principales es guiar al personal de salud con información clave para poder gestionar de forma profesional las situaciones derivadas en la etapa gestacional, perinatal y neonatal. Debemos ser amplios en el aspecto de que podamos apoyar a nuestro personal. El personal de salud, que es amplio, necesitan que les den tips, que les digan cómo tratar al paciente, cómo tratar al enfermo, cómo tratar al familiar. Y a veces, por tanto trabajo, por no tener el espacio o por no tener la capacitación necesaria, evitamos al paciente. Debemos implementar algunos códigos. Ahorita se los voy a explicar. Debemos implementar el código mariposa, brindarle el apoyo terapéutico al personal de salud, ya que forma parte del vínculo médico-paciente. Tener la disponibilidad de una habitación confortable para la familia en general. Esto es si el paciente está procesando su duelo, que esté en un ambiente a gusto, que si desea que venga más familia a verlos, que estén procesando el trámite, se sientan cobijados por nosotros y hacerles un poquito más suave su dolor. Hacerles una cordial invitación a la familia en caso de que necesiten terapia de tanatología. Estar siempre presentes para ellos, para cualquier eventualidad. El terapeuta esté disponible para cualquier cosa, que se sientan apoyados profesionalmente por el personal de salud, que sepan que en el hospital siempre va a haber alguien que los va a apoyar, que los va a escuchar y, ¿por qué no?, que les ayude a ser parte de este proceso y que se sientan confortables. Ofrecer al personal de salud talleres de capacitación constantemente referentes al duelo, manejos de duelo, de pérdida, así como trabajar con sus emociones. Bueno, el significado de tanatología es tánatos muerte, logos tratado. Es un estudio interdisciplinario de la muerte y del morir, cuyo objetivo es ayudar al paciente, familia, equipo de salud y población en general a enfrentar y superar el dolor ocasionado por una pérdida en el menor tiempo posible. El duelo es el proceso de adaptación emocional seguida de una pérdida. Todos nosotros, toda la población, todo ser humano tenemos duelos cada 24 horas. Vivimos en duelo. No lo sabemos identificar, pero vivimos en duelo. Una pérdida de lo que sea es un duelo. Hay 5 etapas de duelo que a veces ni siquiera las sabemos identificar. Está la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Una de las etapas del duelo que vivimos con los pacientes o con las mamis que piden a su bebé es la negación y la ira. Y es lo que tenemos que saber identificar para poderlas apoyar. Y que no nos pongamos de mal humor si la paciente está enojada, si la paciente no quiere hablar o se siente desesperada. Está pasando por un momento de duelo y debemos de saber qué es lo que está sintiendo. Permitir el dolor es sanar. El contacto directo que tiene el personal de enfermería, ya que es la persona a cargo de dar la bienvenida a nuestros pacientes y son quienes preparan al paciente para el evento. Las enfermeras, cuando llega una paciente a su ingreso para dar a luz, es la primera que tiene contacto, ya que la ayuda a ingresar a su cuarto, la ayuda a cambiarse, a preparar sus cositas para su bebé, su ropa. Hacen un ritual muy, muy estrecho entre ellas y es esa emoción compartida de la mamá hacia la enfermera. Cuando por razones que están fuera de nuestro alcance y el alumbramiento no es lo más satisfactorio y existe la pérdida del bebé, las enfermeras son pieza clave para este primer contacto con la mamá, en donde algunas ocasiones el vínculo entre enfermera y paciente es demasiado amplio y al presentarse esta situación, la enfermera cae en una etapa de duelo. Es ahí cuando se pregunta, ¿por qué me siento así? Ese es el tema principal de mi ponencia. ¿Por qué me siento así? Las enfermeras, al estar con ese evento, al saber esa noticia, sienten el mismo duelo y si no muy similar al que está sintiendo la mamá, llegando a sentir ese dolor, esa negación y tal vez hasta esa ira, con unas emociones
que no tienen respuesta ante la situación. El médico de guardia, donde el contacto que se tiene es médico-paciente y que es cordial con la paciente, también se siente derrotado. A veces evitan entrar al cuarto. Por otro lado, se encuentra el personal de nutrición e intendencia, los cuales también tienen el acercamiento con la paciente. Y este pequeño instante donde surge el contacto y la comunicación son clave para llevar a cabo los protocolos adecuados acorde al momento. Nuestro objetivo principal en el hospital es implementar el código mariposa. Esto es que el paciente y el personal de salud sepa en la situación en la que se encuentra y poner un sticker en la puerta. ¿Para qué? Para identificar el momento por el cual está pasando la paciente y por ello sepamos cómo dirigirnos. Sin tener que hacer una pregunta a las enfermeras, ¿qué le pasó ahí? ¿Qué hay ahí? ¿Por qué llora tanta gente? Con el simple hecho de poner el sticker de código mariposa, ya saben que ahí hay un duelo y hay una pérdida de bebé. También es importante reconocer los síntomas del duelo. Día a día se tienen pérdidas, procesos emocionales con los que llegan las enfermeras a su trabajo y por eso requieren primero que se identifiquen si están en duelo y posteriormente brindarles al paciente el apoyo. Muchas enfermeras que vienen a laborar, incluyendo a los médicos, vienen de una guardia, de una posguardia, de cubrir a un compañero. Entonces, ya vienen saturados de trabajo y llegan a su turno y casualmente les toca una paciente con esta situación. Entonces, su estado de ánimo no es el más adecuado y debemos identificar cómo viene emocionalmente para poderlo apoyar porque su jornada sigue siendo larga. Por lo tanto, debemos de identificar si cuenta la enfermera o el médico con la suficiente madurez afectiva para poderlo enfrentar. Cuando el personal está preparado emocionalmente, perdón, para un acompañamiento, esto es que si no está triste o deprimida, esté pensando o pasando por un momento de conflicto personal. Muchas ocasiones las enfermeras y los médicos, como todos nosotros, tenemos situaciones familiares que desafortunadamente no debemos de traernoslas a nuestro trabajo y en cambio si las traemos. Entonces ya vienen con un estrés porque tienen algún problema, alguna situación, alguna enfermedad, algún conflicto familiar y vienen a trabajar y aquí lo están sacando. Sacar ese estrés, ese coraje, esas emociones encontradas y aparte que les toque una paciente que está viviendo un dolor, pues no es lo más satisfactorio ni para él como enfermero ni para la paciente. Hay que buscar un lugar adecuado, brindarle las mejores comodidades al paciente, duelo, poderle suplir para que se sientan más satisfechos y si el paciente necesita que llegue un familiar, que lleguen los hermanos, los abuelitos, se les dé el acceso sin restricción para que puedan procesar ese suceso en su cuarto, en su intimidad. Y bueno, iniciar el abordaje de acompañamiento. Si el paciente o el familiar requieren acompañamiento, hacerle saber a la familia que cuenta con un equipo multidisciplinario que podrá escucharlos y resolver sus dudas. En este acompañamiento pueden estar su médico tratante, el pediatra, el neonatólogo, el equipo multidisciplinario que tenemos en el hospital para que ellos puedan hacer sus preguntas, sus dudas y que este equipo se los pueda resolver claramente. ¿Cómo podemos abordar a un paciente? Es muy común sentir emociones que nos juegan en el momento. Es por esto que la persona que lleva a cabo el proceso, ya sea de abordo, de acompañamiento o simplemente que tenga contacto con los afectados, tiene que tomar en cuenta que hay ciertas frases, ciertas palabras, ciertas cosas que no debemos hacer, que no debemos comentárselos, ya que podríamos lastimar emocionalmente a terceros. Por eso yo creo que de forma ética y profesional debe ser en todo momento de la comunicación. Debemos saber qué podemos hacer, qué podemos decirles y de qué forma los podemos apoyar.
en estos momentos que son fatales para ellos. Hay cosas que sí podemos decir cuando entramos al cuarto, cuando la chica de intendencia va a recoger sábanas, a dejarles ropa limpia, siempre pues llegan y saludan y llegan y hacen contacto visual con la paciente y con la familia. Es importante que digan ciertas cosas o que omitan algunas. Pueden decirle si hay algo que pueda hacer por ustedes, pueden decirle que lamentan mucho su pérdida, si desea que los apoyemos en algún trámite, si quieren que les avisemos a algún familiar, siento mucho lo acontecido y desean que me quede con ustedes. El personal de intendencia, de nutrición y las enfermeras pueden hacer este tipo de preguntas. De igual forma, podemos apoyarlos. Hay familiares que su proceso es tan fuerte que el simple hecho del trámite burocrático, por así decirlo, en el registro civil, en la funeraria, de patología, de seguros, es muy tardado y es mucho trámite. La mamá se queda sola en su cuarto mientras el papá o la persona que lo acompaña hace ese trámite. Es bueno ofrecerles el servicio para que ellos se queden procesando esta pérdida y el personal pueda apoyarlos con ese trámite. Hay pacientes que necesitan que venga la mamá, que venga la suegra, que vengan los hermanos. Y a lo mejor por el miedo de que no dejen entrar a tanta gente al hospital o porque no tengan ahí el ritual en su cuarto, no lo hacen. Pero es bien importante que la familia de ella o de él estén juntos para poder procesar este suceso y ofrecerles nuevamente a los familiares el apoyo para nosotros encargarnos de eso. Lo que sí debemos de evitar a toda costa es hacer comentarios que a lo mejor a nosotros se nos pueden hacer muy normales o los decimos cotidianamente, pero para ellos son es estarle abriendo su llaga cada instante. El decirle cómo se siente, el decirle su bebé se fue al cielo, era solo un angelito, pronto vendrá otro bebé, ya tiene más hijos, ya sabe que lo que es estar embarazada, ya pasará, y no llores. Creo que son palabras que no debemos mencionar, frases que no debemos decirles, y ni a ella, ni al papá, ni a la familia, porque es una situación en la que lo que menos quieren es nuestra opinión. Hay recomendaciones para el personal de salud con los afectados. Debemos de ser bien empáticos de cuando se les dé la noticia. Tenemos que tener un respeto ante esta situación, no hacer bromas, no comparar una familia con la otra, ser muy empáticos y estar muy, muy de la mano con ellos porque están pasando por una situación muy difícil. Respetar su privacidad, si ellos desean que no entre la enfermera, que no entre el médico, que no entre la chica de nutrición, que no entre intendencia, pues que no entre, a reserva de que la enfermera tenga que estar pasando para estarla monitoreando, ella sí, y su médico tratante. Pero si quieren privacidad, debemos de respetarla. Debemos de cuidar nuestro lenguaje corporal dentro de la habitación. A veces alguna sonrisa, algunas lágrimas o algo para la paciente no van a ser nada satisfactorias, y eso debemos de cuidarnos nosotros para no hacerlos sentir aún más tristes. Hay que prepararse emocionalmente para escuchar al paciente, ya que esto nos fortalece y nos sensibiliza. Creo que tenemos que ponernos un minuto, solamente un minuto en las pantuflas de la mamá, y pararnos y decir, ¿qué haría yo si este minuto me está pasando esto? Yo creo que al sentir esa sensación y sentir un poquito la pérdida que tiene la mamá, nos vamos a sensibilizar más y vamos a evitar hacer muchas cosas negativas y vamos a apoyar de la mejor manera a ella y a la familia. ¿Qué recomendaciones para el personal de salud para enfrentar una mejor estadía hay con ellos? Tenemos que tomar en serio sus pérdidas.
tenemos que ritualizar su pérdida, tomarse el tiempo necesario para sentirlo, ya que es un proceso muy largo que puede durar mucho tiempo y a nosotros, con nosotros solamente se quedan 24 horas, 48 horas. Debemos encontrar formas sanas que liberen el estrés y las emociones presentes, ya que también tenemos esa pérdida porque la paciente no se siente bien. Debemos aceptar en el campo profesional que se desarrollan estos casos, suceden y hay que saberlos afrontarlos como enfermeras, como médicos, como gente del ámbito de hospitalario. El estar aquí, el tener esa profesión es muy valiosa y esto llega día a día. Entonces debemos estar preparados para esto porque es lo que nos gusta y decidirse a crecer con las pérdidas, porque no podemos tener una pérdida de una paciente, de un familiar y después decir ya no quiero estar aquí. Al contrario, es seguirse preparando porque pérdidas hay todos los días. Hay una chica que yo conocí hace como unos 5 años en otro estado. Ella, enfermera de profesión, después de muchos años de estar en sala, en quirófano, en central de enfermeras, en laboratorio, ella se estudió, se capacitó, hizo su especialidad para ser enfermera del área de UCIN, de neonatales. Brevemente les voy a contar algo chiquito de su historia y pues bueno, esto le puede pasar a cualquier enfermera, a cualquier persona. Señorita Velázquez, enfermera de profesión desde hace 10 años y encargada del área de neonatal, UCIN. Nos platica que después de haber tenido a un bebé bajo su supervisión y cuidados intensivos, mientras mantiene una relación cordial con los padres, dándole ella el informe de cómo estaba su bebé y cómo avanzaba para su pronta recuperación, llega lo inesperado. El bebé fallece. El contacto con los afectados mencionados anteriormente es inevitable y la tristeza es compartida. El proceso de duelo aún no lo ha podido procesar la señorita Velázquez al grado de decidirse a cambiarse de área de trabajo. Es por eso la importancia de la capacitación del personal, enseñanza del tema y sobre todo personal especializado para apoyar en estas situaciones, ya que así como la señorita Velázquez y todo el personal de salud juegan un papel importante en el ámbito laboral y profesional. Después de todos sus estudios y su carrera y decidir elegir estar en una edad tan bonita, tan importante y llena de satisfacciones, es tanto su duelo, su tristeza porque el bebé falleció y por el vínculo que tiene ella con los familiares, porque los familiares vienen al hospital 3 veces al día a traerle su leche, vienen a ver al bebé, entonces el contacto es día a día. Es tanto la depresión en la que la enfermera y el personal puede caer que ella decide retirarse. Obviamente para ella eso fue lo más sano, pero profesionalmente, si estuviese capacitada, si tuviese más tablas para decir, esto me tumbó, pero esto me va a volver a levantar y voy a seguir aquí y me va a afectar, pero lo voy a poder superar, creo que hubiera sido más satisfactorio. Hoy en día, ella se está preparando, está haciendo un diplomado de duelo exclusivamente para bebés, así como el que estamos tomando nosotros. ¿Para qué? Para poder sobrellevar estos duelos y poder enfrentar todas las pérdidas que a ella le pudieran llegar. Ella sigue estudiando, sigue estando en un área que no le gusta porque no es lo de ella, pero se va a mover hasta que ella se sienta preparada. Tuvo que haberle pasado esto para decidirse y esto le va a favorecer a ella como persona, a su trabajo, a su ámbito laboral y ¿por qué no? A todas esas mamis que en algún momento le agradecieron por el cuidado que tuvo con sus bebés. Antes de dar las gracias, quiero comentarles que es tan importante que en este hospital y en cualquier otro, sea particular o sea público, se puede implementar el área en donde el personal pueda ser escuchado por un tanatólogo y trabaje en su pérdida.
poder tener herramientas necesarias para dar un buen apoyo y un buen escucha a nuestro paciente y familiar, o cualquier afectado la situación dentro del proceso. La finalidad de estas conferencias es abrir un poco más el panorama ante el duelo que vive día a día el personal de salud en su jornada de trabajo, darles el apoyo que necesitan y las herramientas para que puedan trabajar con estas pérdidas emocionales, logrando que puedan continuar con su trabajo profesional desenvolviéndose de manera satisfactoria. Apoyados por un equipo multidisciplinario conformado por el ginecólogo, el neonatólogo, el pediatra, el médico de guardia, la enfermera y, por supuesto, de un tanatólogo, estando al servicio del paciente y el personal de salud las 24 horas. Así también considerando la importancia del tanatólogo, esperando que sea parte del servicio que ofrece el hospital, para abrir campo no solo a todo tipo de pacientes en sus diferentes duelos, sino también al personal de salud en sus múltiples ramas de la profesión. El tema de mi ponencia fue ese, y por qué me siento así. Es tan, ¿cómo les puedo decir? Tan triste que las enfermeras salgan de turno y se vayan llorando, se vayan tristes porque tuvieron una jornada muy pesada, porque desafortunadamente les tocó un cuarto en donde la mamá perdió a su bebé, se van con esa tristeza, llegan al día siguiente con esa tristeza, viven con esa tristeza y no lo pueden superar. Aquí el apoyo es para que puedan procesar ese duelo, manejen bien sus emociones y les podamos brindar a las mamis y al personal de salud una mejor atención, y que tengan constantemente talleres, que tengan constantemente este tipo de conversaciones con el equipo multidisciplinario, para que así sea, un equipo multidisciplinario, y si una no puede, que el otro pueda, si el otro no puede, pero que la mamá se vaya a gusto, y que la enfermera como tal pueda procesar su duelo y sus emociones. De mi parte es todo. Antes que todo, quiero agradecer al Hospital Versalles de Guadalajara, que es mi segunda casa, donde tengo trabajando 15 años, y la verdad he visto pérdidas todos los días, pero una de las pérdidas más tristes y más fuertes es cuando una mamá pierde a su bebé. Muchas gracias. Wow, Ivette, nos dejas con muchas emociones a flor de piel. Si me ayudas a dejar de compartir para poner nuestras cámaras y leerte los mensajitos que te han dejado. Gracias, maestra. Qué importante este tema que decides abordar, Ivette, porque acuérdense que dentro del proceso de duelo gestacional, perinatal o neonatal, es importante que podamos contemplar a todas las personas involucradas. Desde luego el eje o la columna son mamá y papá, y de ahí vamos como en una ola expansiva yéndonos hacia diferentes dimensiones, ¿no? Y entonces también está el personal sanitario. Y además personal sanitario tiene otros duelos. Creo que pandemia nos dejó muy clara la necesidad tan grande que hay de acompañamiento y de brindar soporte y contención al personal sanitario. Esto es algo que no solo se dio en pandemia, sino que antes no se tomaba esa conciencia. Y me encantó la forma como lo manejas, y necesitamos volver a humanizar nuestra práctica, no solo hacia los pacientes, también entre los colegas. Porque habrá momentos en que yo esté totalmente en quiebre, pero tú puedes apoyar. Y entonces, en lugar de ver, ay, bueno, está mal, ¿cómo la hago sentir peor? Es cómo podemos tejer esta red que nos sostenga. Me encantó, Ivette. Gracias por compartir, gracias por compartirte. Gracias por lo que están haciendo en el Hospital Versalles. De verdad, es muy lindo que, a mí me llena de mucho orgullo saber que poco a poco vamos normalizando los buenos tratos y el trato digno a estos bebecitos y a sus familias ante este tipo de duelos tan silenciados y tan olvidados. Pues te han dejado recaditos. Mira, hay mucha gente conectada que te manda saludos. Está Patricia Gil, también compañera egresada ya del diplomado. Juan Francisco, también ya consultor en duelo.
Está Lupita Nava, que te manda saludos. Por supuesto, el doctor Pedro y mi queridísima Patti Ríos. Mi querido doctor Aldana, gracias por escucharnos también. Qué excelente tema. Muchas gracias a Berenice. Gracias por este programa de ponencias. Me ayuda a llevar mi duelo de manera más saludable. Gracias, Berenice. Esa es la intención, que vayamos normalizando. Así es que pasen la voz, porque si tienes contactos con personal sanitario, esta ponencia es muy importante. Compártesela. Fabiola Cebes te dice que increíble esto de Código Mariposa. Olga dice así mismo, como dice, qué es lo que tenemos que decir y qué no decir. Importantísimo. Santiago Aceves, gracias. Joana García te manda corazoncitos, muchas gracias. Chío Santiago, hola Chío. Soy enfermera y siempre a mis pacientes que perdieron su bebé les recomiendo seguir su página y sanar su duelo. Qué importante. Ofrece una disculpa, gracias por como institución no darles un manejo adecuado, cuidando su integridad, falta mucho por hacer. Pero ¿saben qué es lo bonito? Acuérdense que todo en esta vida tiene dos caras, ¿verdad, Ivette? Sí, claro. Sí podemos reconocer todo lo que nos falta, todo el camino que aún queda por recorrer, pero también podemos valorar el camino andado. Así es. Y aparte, el hecho de iniciar con algo nos abre muchas puertas, un panorama extenso, y pues bueno, que las mamás se orienten, pidan ayuda. Es bueno pedir ayuda, es bueno pedir opinión. Ahorita con tanta tecnología podemos entrar a la página del diplomado, podemos ver varias ponencias, podemos ver hasta comentarios de personas que han vivido ese duelo, y creo que es un poquito suavizar su dolor. Un dolor que lo van a llevar toda su vida, pero lo van a saber llevar de la mejor manera. Así es así es. Ir tejiendo esas redes. Y bueno, habrá personas que todavía no cuenten con la información y por eso de pronto algunos comentarios o algunos enfoques que les dan no son los adecuados, pero por eso es la importancia de ir rompiendo el silencio y pasando la voz. José del Real también va a estar en estos días presentando ponencia. Dice, es necesario que nuestro personal médico pueda prepararse para las pérdidas que viven día a día. Yo insisto, dentro del plan de estudios de psicología, de enfermería, medicina, todo debería de incluirse tanatología como parte de la formación. Así es, José. Sandra, Patricia, que también el día de hoy nos acompaña, porque recuerden que a las 7:30 tenemos otra ponencia aquí mismo en Facebook. Dice, felicidades, Ivette, muy interesante tu ponencia. Gaby Villa, también tu compañera, muchas felicidades, gracias por la información, muy valiosa y muy importante hacer red. El doctor Olivares, mira, te pone felicidades, Ivette. Doctor, estaba muy nerviosa porque decía el doctor Pedro va a estar ahí. Yorleni, saludos a Gina y saludos a Amelia. Fíjate que ellas son compañeras de la tercera generación, están en Perú, son enfermeras neonatólogas y están aquí acompañándote. Saludos. Muchas gracias. Perú. Hilde dice, excelente proyecto, empatía ante todo, así es. Jazmín Ortega te dice, felicidades, Ivette. Berenice Moro, el sector salud, el más afectado por distintas situaciones de pérdida. Soy profesional de la salud y tuve una pérdida gestacional y vi la deficiencia en el personal sanitario y no entendía por qué se comportaban así. Exacto. Y en muchísimas ocasiones, créanme que no es por dolo, ¿eh? La realidad es que, como bien dice Ivette, salen a veces y salen desechos, pero no hay alguien que les diga, oye, puedes acomodar eso, porque también es un proceso de duelo. De hecho, se considera pues un duelo no autorizado. Mónica Segura, felicidades, Ivette. Oye, no, pues muchas porras. No tenemos preguntas. Yo creo que fue bastante claro, bastante emotivo, muy puntual, Ivette. Muchísimas gracias porque preparaste una ponencia con todo el profesionalismo que te caracteriza, pero sobre todo con todo el amor que transmites. Pues no me queda más que darte las gracias. Muchas gracias. ¿Cómo gracias. Despedirte, te escucho. Gracias al equipo que tengo como escuela, maestra Geo, gracias por sus tablas. Creo que de aquí sigue lo que sigue y voy para adelante. Gracias a mis hijas que me ayudaron con la ponencia, porque soy un poquito lenta en lo de la tecnología, pero si no hubiera sido por ellas, Jackie, Fabi, Santiago, muchísimas gracias. Y a toda la gente que me vio, gracias.
Gracias y no me queda más que decirles que aquí estoy para lo que se les ofrezca. A la hora que quieran, aquí estoy. Gracias. Gracias, Ivette. Un abrazo muy grande, muy emocionada. Una consultora más en duelo gestacional que se va a sumar a romper este silencio. Y tenemos encima un proyecto enorme con una gran responsabilidad que es la ley de cunas vacías. Y qué bonito contar con personas tan comprometidas para seguir en esta búsqueda de la humanización y del reconocimiento. Gracias. Un último mensajito por parte del doctor Pedro. Dice, felicidades y ves de parte de Patty Ríos también. Por supuesto, mi querida Patty, aquí está también conectada. Mis primeros maestros. Tengo el honor, el orgullo de decir que ellos me han ayudado a sobrellevar procesos, a sobrellevar duelos, a ser más resiliente y a estar aquí. Y estar aquí para lo que sigue. Gracias. Son una pareja maravillosa y además tengo el honor de que aparte de consultores en duelo, son también parte del equipo de instructores del diplomado. Sí. Así es que nada más chequen la calidad de equipo que tenemos. Es precioso. El mejor. Gracias, Ivette. Gracias. Te mando un abrazo muy grande a ti que nos escuchas. Gracias. Gracias, maestra. Gracias. La grabación se queda aquí. Compártanla. Es importante que sensibilicemos al personal sanitario. Uno, que tienen derecho a vivir un duelo. Y dos, pues que hay que ser bien tratantes con las personas más vulnerables. Ivette, excelente ponencia. Muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos hoy 7:30 de la noche aquí mismo en YouTube para la siguiente ponencia con Patricia Pierre. Si necesitas el programa de todas las ponencias, me puedes mandar un mensaje y con mucho gusto te lo hago llegar. Nos vemos más tarde. Gracias, Ivette. Lindo día para todas, para todos.